Buenos días, este día vamos a trabajar un nuevo contenido, por lo tanto vamos a presentar la agenda. La agenda está el saludo, reflexión, retroalimentación, contenido y cierre. Veamos en este caso la reflexión. La comunicación asertiva. La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva, sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? En este mes de marzo que hablamos sobre la comunicación asertiva, es importante definir si tenemos la práctica de una comunicación asertiva, no asertiva o agresiva. Y para ello, pues es importante que nos preguntamos, ¿con quién se me dificulta expresarme bien? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no me puedo expresar correctamente? Practico constantemente la comunicación asertiva con mis hermanos y amigos. Muchas veces nosotros, muy probablemente, a veces pues existen muy buenas relaciones, ¿verdad? Entre nuestros hermanos o nuestros amigos. Muchas veces hacemos comentarios que no son tan sanos. A veces entre compañeros en la misma sociedad pues estamos acostumbrados a tratarnos mal y pues ya lo vemos de una manera normal, pero no, debemos en este caso de hacer un autoanálisis y verificar en cuáles son aquellas áreas en las cuales no me permiten comunicarme con una persona con confianza, ¿verdad? O utilizo comentarios o que sean despectivos y que de alguna manera puedan herir a mi amigo o mi hermano. Muy bien. Así que en este mes de marzo estamos invitados a tener una comunicación asertiva. El contenido que se va a desarrollar este día es aplicaciones de expresiones algebraicas. El indicador de logro es que ustedes utilicen polinomios para obtener propiedades de números y operaciones, aplicando también el lenguaje algebraico. El presente ejemplo dice, efectúa las siguientes sumas, determina un procedimiento para sumar 5 números consecutivos. Y tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5. La suma de estos 5 números es igual a 15. En el siguiente, la suma es 13, 14, 15, 16, 17. Cada uno de estos números es consecutivo y su suma es igual a 15. Para el tercer ejemplo, 28, 29, 30 más 31 más 32, la suma de los 5 números es 150. A partir de esta premisa particular, se podría determinar que el quíntuple de 3 es igual a 15 y que el quíntuple de 15 es igual a 75 y que el quíntuple de 30 es igual a 150. Es decir, al tener este producto obtengo la equivalencia de la suma de los
5 números consecutivos. Entonces, vamos a decir que la suma de 5 números consecutivos parece ser 5 veces el número del centro. ¿Cuál es el número del centro? Para el primer caso es 3, para el segundo caso es 15 y para el tercer caso es 30. Entonces, a partir de un caso particular, tenemos que llevarlo a una solución general. Entonces, voy a determinar que n es el primer término. Llamo n un número, ¿verdad? En este caso, el primer número. Su consecutivo, que sería n más 1. El consecutivo, que sería n más 2, n más 3 y n más 4. En este caso, los 5 números consecutivos. Para determinar de forma general, tengo que sumar, ¿verdad? N es n más n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub 4. Teniendo esta expresión, puedo simplificar términos semejantes y digo 1n más 1n, 2n más 1n, 3n más 1n, 4n más 1n, 5n. Sumo la parte numérica 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Por lo tanto, he llegado a una expresión general. A partir de esto, puedo agrupar esta expresión, saco factor común, que es 5, y digo 5n entre 5, n. 10 entre 5, 2. Y ustedes pueden comprobar que 5 por n es 5n y 5 por 2 es 10. Entonces, la premisa es verdadera y podemos decir que la suma de los 5 números consecutivos es 5 veces el número del centro. Porque observen, el número del centro es n más 2. El número del centro aquí es n más 2. Por lo tanto, 5 veces el número del centro es igual a la suma de los 5 números consecutivos. Muy bien. Entonces, para conjeturar sobre la suma de 5 números consecutivos, fue necesario aplicar la suma de polinomios utilizando un lenguaje algebraico, utilizando variables para expresar la situación. Se pueden comprobar varias propiedades que hay entre los números en este caso, ¿verdad? Siguiente ejemplo dice, escribe 5 números consecutivos representando el número del centro con n. Luego expresa la suma de estos números en términos de n. Es decir, a partir de que me dan el número del centro, voy a determinar la forma general. En este caso, sé que tengo 5 números consecutivos, 3, 4, 5. Pero dice que el número del centro tiene que ser n. Muy bien, este es n. Entonces, para determinar el consecutivo de n, voy a decir que es n más 1. Y este número que está aquí, ¿qué número sería? Este número utilizaría la posición n menos 1, porque es su antecesor. Y el antecesor a n menos 1 sería n menos 2. Y así puedo decir, para n más 1, su consecutivo sería n más 2. Ahora, ya he expresado esto, entonces, como me piden la suma de los 5 números consecutivos, donde n es el número del centro, lo que voy a decir es lo siguiente. N menos 2 más n menos 1 más n más n más 1 más n más 2. Soluciono, reduzco términos semejantes. Entonces, n más n, 2n más n, 3n más n, 4n más n, 5n. Luego, menos 2n menos 1 menos 3n más 1 menos 2n más 2, 0. La expresión quedaría de forma general como 5n. Ahora, el siguiente ejemplo dice, Carlos tiene 25 centavos de dólar para comprar dulces en la tienda. Si los dulces de miel cuestan 3 centavos y los de eucalipto 2.5 centavos cada uno, tomando A como la cantidad de dulces de miel y B como la cantidad de dulces de eucalipto, establece el polinomio que represente la situación. Luego responde
Carlos compró 5 dulces de miel, ¿cuántos dulces de eucalipto puede comprar con el vuelto? En este caso, pueden observar ustedes que tengo dos variables. En este caso, A, la cantidad de dulces de miel, y B, la cantidad de dulces de eucalipto. Y también tengo el dato del costo de cada uno de los dulces. Entonces, para poder determinar cuántos dulces de miel compro o cuántos dulces de eucalipto debo de comprar, pues establezco esta ecuación, esta ecuación lineal que contempla dos variables, la variable A y la variable D. Es decir, cuando yo haga el producto de 3 por A más 2.5 por B, esto va a ser igual a 25, que es el dinero que tiene Carlos. Entonces aquí, esta es la expresión que representa este enunciado. Ahora, pero me preguntan, responde, si Carlos compra 5 dulces de miel, ¿cuántos dulces de eucalipto puede comprar? Entonces me dice que Carlos ha comprado la cantidad de 5 dulces de miel. Digo A porque A representa la cantidad de dulces de miel. Entonces, como ya sé que ha comprado 5 dulces de miel, lo que debo de hacer es sustituir en la ecuación, es decir, en la ecuación 3A más 2.5 por B igual a 120, igual a 25. Vaya, pero entonces, como ya sé que A corresponde a la cantidad de dulces de miel, entonces, en vez de escribir A, voy a escribir los 5 dulces de miel que compró Carlos. Entonces, solo me quedaría aquí 3 por 5 más 2.5 por B igual a 25. 25 habíamos dicho que es la cantidad de dinero que tiene Carlos. Entonces, esta es una, ya con esta expresión me queda una ecuación lineal con una incógnita. Al poder despejar esta incógnita D que representa la cantidad de dulces de eucalipto, entonces encuentro cuántos dulces debe comprar Carlos con el vuelto. Resuelvo, ¿verdad? Debemos de recordar cómo resolver una ecuación lineal. En este caso, si este término está, en este caso voy a reducir, ¿verdad? Bueno, voy a reducir aquí. Voy a borrar porque lo iba a hacer de una vez, pero lo voy a hacer paso a paso. Aquí resuelvo. Y digo, 3 por 5 es 15. 15 más 2.5 por B igual a 25. Luego resuelvo esta ecuación lineal, este término independiente, lo paso al otro miembro porque aquí están los términos que únicamente son números, ¿verdad? Entonces, aquí está sumando, pasa al otro miembro a restar. Tengo 2.5b igual a 25 menos 15. Obtengo 2.5 por B igual a 25 menos 15, 10. Ahora despejo B, que B representa la cantidad de dulces que debe de comprar Carlos con lo que le sobró, ¿verdad? Entonces digo 10, aquí está multiplicando, pasa a dividir, 10 entre 2.5, esto es igual a 4. Entonces, respuesta. ¿Cuántos dulces de eucalipto puede comprar Carlos? Y voy a decir que Carlos puede comprar. Carlos puede comprar. Cuatro dulces. Cuatro dulces de eucalipto. Aquí le voy a poner eucalipto. Bueno, en este caso debemos de recordar el planteamiento, ¿verdad? El enunciado y formular la ecuación en este caso. Pero
Debemos de recordar que para resolver problemas utilizando polinomios se deben de realizar los siguientes pasos. Se identifican las variables del problema. En el ejemplo anterior, identificamos la variable A y la variable B. La variable A era la cantidad de dulces de miel y B era la cantidad de dulces de eucalipto. Se plantea la ecuación, planteamos la ecuación, en este caso una ecuación con dos variables. Se despeja la variable que soluciona el problema o la pregunta a que le tiene que dar solución. Y se sustituye el valor numérico de una variable en el polinomio. En este caso, el valor numérico que ya me daban era la cantidad de dulces de miel. Y procedo en este caso a sustituir en la ecuación y determino la solución. En este ejemplo dice, ¿cuántos cuadrados de 10 metros cuadrados de área son necesarios para cubrir un área de 20 metros cuadrados? Si ya se han utilizado 7 cuadrados de 20 metros cuadrados de área. Aquí la incógnita es cuántos cuadrados, ¿verdad? ¿Cuántos cuadrados de 10 metros cuadrados de área son necesarios? Entonces le voy a llamar X a la cantidad de cuadrados. Aquí X es la incógnita que me va a representar la cantidad de cuadrados. ¿Y qué área tiene estos cuadrados? Esta tiene una área de 10 metros cuadrados. Y aquí voy a poner entre paréntesis. Ahora, para cubrir un área de 200 metros cuadrados, es decir, tengo otro dato. El área total es de 200 metros cuadrados, que sería el área a cubrir. 200 es el área a cubrir. Muy bien. 200 es el área a cubrir. Pero hay otro dato muy importante que dice, ya se han utilizado 7 cuadrados de 20 metros cuadrados. Ah, ya se utilizaron 7 cuadrados de 20 metros cuadrados. Este es un dato importante que me va a ayudar a darle solución a este enunciado. Entonces, ¿cuántos cuadrados de 10 metros cuadrados? Entonces, ya me dan la medida del cuadrado. Entonces, este cuadrado mide 10 metros cuadrados. Voy a colocar la unidad, ¿verdad? Pero no se vayan a confundir que esta es la medida del cuadrado. 10 metros cuadrados por X. X es la, representa la cantidad. Entonces, esto más los 7 cuadrados de medida de 20 metros cuadrados. Esto va a ser igual al área total que hay que cubrir, que sería 200 metros cuadrados. Entonces aquí observen, ya me queda solo una ecuación lineal con una incógnita, porque esto lo puedo operar y voy a decir aquí 10 metros cuadrados por X más 7 por 20 metros cuadrados son 140 metros cuadrados. Entonces aquí dejo la expresión de esta forma y luego cuando ya está planteado voy a despejar la variable, en este caso la incógnita que es X. Reduzco términos semejantes, este miembro pasará al otro extremo, este término pasará al otro extremo y me queda aquí 10 metros cuadrados. X va a ser igual a 200 metros cuadrados menos 140 metros cuadrados. Entonces, reduzco y me queda aquí 10 metros cuadrados de X va a ser igual a 200 menos 140 es igual a 60. Coloco las unidades y me queda 60 metros cuadrados. Despejo X y me quedaría que X va a ser igual a 60 metros cuadrados
entre 10 metros cuadrados. Lo voy a colocar aquí porque si no ya no me alcanza ahí. Este metro cuadrado con este metro cuadrado es igual a 1. Entonces 60 entre 10 me quedaría que x es igual a 60. Perdón, 6. 60 entre 10 es igual a 6. ¿Qué implica? Que se necesitan 6 cuadrados con una área de 10 metros cuadrados cada uno. Eso es lo que se necesita, que sería mi respuesta, ¿sí? Y en este caso, pues observen, se han llevado a cabo estos pasos. Muy bien. En el siguiente ejemplo, analiza las figuras que conforman la sucesión de triángulos y escribe cómo se relaciona el término con la cantidad de triángulos que hay en cada una de las figuras. En la figura 1 observamos que hay un triángulo, en la figura 2 hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Hay 4 triángulos y así en la siguiente figura, ¿cuántos triángulos contiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la figura 4, 1, 2, 3, 4. Hay 4 triángulos de base, luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, dice, ¿cuántos triángulos tiene la figura 5? ¿Cuántos triángulos tendrá la figura número 27? Entonces, para poder responder esas y muchas preguntas, es necesario modelar la expresión o regla general de la sucesión de triángulos. Entonces observamos que en la figura 1 tiene solo un triángulo. En la figura 2 tiene 2 triángulos como base. En total son 4 triángulos. En la figura 3 tiene 3 triángulos como base y en total son 9. En la figura 4 tiene 4 triángulos de base y en total son 16. Por lo tanto, en la figura número 5 tendrá 5 triángulos de base y 25 en total. Entonces, a partir de esto podemos representar esta información como el término de la sucesión 1, el primer triángulo, número de triángulos 1. Productos 1 por 1, 1. Número de la sucesión, 2. Segundo triángulo. Número de triángulos, 4. Porque 2 por 2 es 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Número de la sucesión, 3. Tiene 3, como base, 3 triángulos. Y en total tiene 9 triángulos. Entonces, vemos aquí el comportamiento que sería n por n. N por n. ¿Cómo sería n por n? Sería la expresión general, ¿verdad? Sería la expresión general. Ahora, para contestar la pregunta, en la figura 27, sería igual a decir 27 por 27, que es igual a 729. En la figura 27, sería igual a tener un total de 729 triángulos. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.